Estoy grabando. Oh, y a partir de ese momento, Hola, qué pena, se me olvidó grabar. Ahora sí estoy grabando. Yo comencé. quiero la Comencé a tarea grabar. en Profe, yo Listo. también estoy grabando. No sé por qué. Listo. Listo, ya estoy grabando. Sí, ya todos están grabando. Profe. Voy a capturar el pantallazo para el llamado de asistencia de Profe. este curso. Dime, te escucho. Listo. Se me conectaron 21 estudiantes. Súper bien. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Te escucho? ¿Quién me va a preguntar algo? Profe, mira, me quedó el pantalla, se ve un poquito, pero bueno. Ingresar. Muestra a ver el fondo virtual. ¿Alguien me va a mostrar? Zully Duarte. Uy, veo a Lechuga Iceberg. ¿Quién es Lechuga Iceberg? ¿Cómo se llama este muchachón? Lechuga Iceberg. ¿Cómo es el nombre de él? Si ven en la pantalla que hay un estudiante que dice que Lechuga Iceberg. ¿Cómo te Es llamas, Matías güey? Benavides, profe. Ah, Matías, porque después le digo lechuga y lechuga, ¿dónde está? Y No, se vuelven ver. vamos a ver, se llama Matías, ¿qué? Navides. Benavides. Lechuga, Iceberg, no Profe, sé ya qué. estoy en el espacio. A ver, ¿dónde están? Ah, ya, listo, mire, Laura está en el espacio, Santiago está por acá con los dinosaurios. Listo, chicos, entonces. Lo de Papercraft lo voy a poner hoy como tarea, pero entonces les voy a compartir otras páginas. ¿Listo? La vez pasada les alcancé a compartir unas, hoy les voy a compartir otras y lo vamos a dejar como tarea para la próxima clase junto con las actividades del code.org. Hoy no voy a poner tarea de Paint. ¿No? Dime. Aleluya, porque Amor, yo los las niños, pongo. profe, a mí me encantan las tareas en Paint. Mirar, mi mamá es increíble. Espera, 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 espera que me está hablando una mamita. Dime, sí, señora, te escucho. Lo que pasa es que la semana pasada estuvimos revisando por dónde es que estaban las tareas y no las encontramos. Mi esposo no se dio maña. Ok, entonces, listo, para encontrar las tareas, ¿cómo le hacemos? Entonces tienen que entrar en el modo, ¿listo? Sí, señor. A ver, te voy a mostrar aquí como en una ventana de incógnito. Espera, profe, No. mira, mi niño lo va a notar. No te preocupes. Entonces se meten en modo Sí, señor. normal. Le dicen entrar. Ingresan su nombre de usuario y contraseña. Bueno, Sí. espérate que yo tengo uno aquí para hacer estas explicaciones. Porque ellos tienen así. Y la contraseña. Pero se puede Listo. ir para el Espérate a ver si es porque no me acuerdo. Listo. Voy a unir al grupo porque aquí no hago. Espérate que estos artistas digitales están inquietos. Están inquietos. Ya, ya los detuve. Listo. Entonces, espérate, me uno al grupo porque no estoy con este usuario en el grupo. Listo. Entonces, tú te metes bueno, entras al modo, en inicio. No me salió el grupo, ¿qué pasó? En inicio debe salir en la parte izquierda los grupos, ¿listo? Sí. Ahí debe salir un grupo que se llama Tercero Colombo, a ver, espérate, yo miro cómo se llama exactamente. Se llama Tecnología e Informática Tercero. Espérate, a ver si tengo que añadir aquí. Pero Espera un momentico, que a ver si es que tengo aquí que permitir el acceso, porque ya me uní, pero no. ¿Por qué no me dejó unir? Espérate, ya te muestro, mamá. Dame un segundo, que es que creo que tengo bloqueado el código y no me dejó unir. Y ya para mostrarte, espérate, desbloqueo el código, desbloquear código, ya. Listo. No, espérame, ya te muestro. Listo, entonces. A ver, actualizo aquí la página porque no me pude unir ahorita. A ver, yo me uno. O sea, ustedes ya están en el grupo. Espérate, yo trato de unirme para mostrarles. Listo, ahora sí. Entonces, aquí en la parte izquierda, tú vas a encontrar las clases. Como ustedes tienen varias clases con la profesora Natalie, entonces de señor. pronto están enredados porque aquí en el murito, acá en todo esto le sale. De todas las materias revuelto. Pero en la parte izquierda van a encontrar los grupos. Entonces le van a dar clic donde dice Tecnología Informática Tercero.
Ah, ok. ¿Listo? Y de primeritas van a encontrar la última tarea. ¿Listo? Ah, listo. Y mira, la última es la sesión 7. Para entregar, le das clic en abrir y una vez tengas las tareas, le dices adjuntar y subes los archivos donde los tengas, sí, ya sean fotos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero okay, siempre hay que encontrar el grupo. Espera un momentico a ver si puedo una listo, vez acá. La parte izquierda del grupo y en la última, la primera que le salga, esa es la tarea, la última que pongo. ¿Listo? Ah, bueno, Aran Huascas me escribió. Okay, lo del, listo, perfecto. Entonces, les voy a mostrar, chicos, otras páginas que encontré de Papercraft, también muy chéveres. La vez pasada les había mostrado el de Pepa Cura, les había mostrado el de Canon Creative Park, les había mostrado el... Sí, les voy a poner la tarea del Papercraft, pero les voy a mostrar otras páginas que encontré. La vez pasada les había mostrado esta, ¿no? Pepa Cura. Y les dije que tocaba... ¿Puedo hacer otro Papercraft? Sí, claro, los que quieras. Esta es una página, pero esto ya se las mostré. Hoy les doy el enlace. Otra página se llama para hacer Pokémones. ¿A alguien le gustan los Pokémones? ¡Sí! Listo. Entonces, esta página se llama Paper Pokés. Mire, se llama Paper Pokés. Son Pokémones en Papercraft. ¿Listo? Son trabajos difíciles de hacer, entonces toca escoger uno muy sencillito. Aquí aparecen unas páginas, pueden escoger cualquiera y pueden escoger el Pokémon. El que le salga la manita encima se deja hacer. Por ejemplo, vamos a mirar este Chikorita, se llama ese Pokémon. ¿Listo? Mira, ahí nos lo muestra y nos lo permite descargar acá donde dice Download, lo pueden descargar. Acá, mira, acá lo pueden descargar. Pero ojo, esta página requiere que tengan instalado el programita de Pepa Cura en su computador. Todos los modelos que están aquí están hechos en Pepa Cura. ¿Listo? Entonces lo pueden abrir y ahí salen. Ahí salen. Pepa Cura. Pepa Cura es un programita que les mostré en la clase pasada para mirar estos modelos. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Que hay que imprimirlo? Sí, aquí está el Pokémon de Chikorita, se llama ese Pokémon. A ver, ¿qué es Pepa Cura? Listo. Listo, esta página hay como unos 500 Pokémones para hacer en papel. Pero entonces tienen, para poderlos ver, que descargar Pepa Cura. Pepa Cura es esta página, Juanita. Esta página... Una pregunta. ¿Podemos hacer una figurita de esas? Sí, claro. Pepa Cura, pero les voy a mostrar varias páginas. Espérate. Mira, Juanita, en Pepa Cura lo que pasa es que ese Pokémon les toca descargar este programita, pero es muy fácil. Tú simplemente le das clic ahí en Download, descargar, y aquí en esta flechita verde descargas el programita, facilito, ¿no? Es un programita, pues, pequeñito, no tiene ningún lío. Yo lo busqué en Google y no lo descargué, pero ahí me sale. Pero ahí está. Pero les voy a mostrar otras páginas en donde no tienen que descargar Pepa Cura, ¿listo? Las páginas son las siguientes. Entonces, este Paper Pokés para Pokémon es increíble. Yo les voy a compartir todas las páginas. Encontré una página muy chévere, creo que se las mostré la vez pasada, la de escriben Papercraft. ¿Pinterest? La de Papercraft, esta se las mostré, la de Canon Creative Park. Yo tengo, ¿cierto? Pinterest. Esta de Canon, esta la vimos. Pero también puedes buscar. Eran los animalitos. Esta se las mostré la vez pasada, ¿cierto? La de los animalitos. La de Papercraft, esta es otra. También se las voy, está chévere porque tiene las instrucciones. Tú simplemente le das clic en el animalito y hay dos botoncitos, uno gris para descargar los imprimibles y otro blanco para descargar las instrucciones. ¿Listo? Entonces pueden descargar fácilmente el imprimible. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa página? Esta se llama Creative Park. Yo les comparto todas las páginas hoy. ¿Listo? Mira, ahí está el molde. Profe, una hojita nada más. Profe, yo me...
Yo me metí un día a Papercraft y se metió a esa página. Esta está muy chévere porque me muestra el paso a paso, primero, segundo, tercero, y aparte me deja descargar el molde. Profe, mira, acá también puedes buscar Papercraft y así te aparece la primera, le hacen la primera y ahí te aparecen muchas cosas. Sí, dime, me están hablando. ¿Quién me habla por ahí? Yo estoy escogiendo las aplicaciones para que no se me olviden. Ah, no te preocupes, yo en la tarea de Edmodo te mando todos los enlaces. Encontré otra página muy chévere. Esta, Papercraft. ¿Pero alguien le gusta el juego Plantas vs. Zombies? ¿Alguien ha jugado Plantas vs. Zombies? Eso, encontré. Encontré una página para hacer muñequitos. ¿Cómo se llama la página de atrás? Papercraft. Creative Pad, yo te la comparto. Mira, la página que les digo se llama Paper versus Zombies. Te la voy a mostrar. Se llama Paper versus Zombies. Aquí esta página me permite descargar las figuritas de Plantas versus Zombies. Vamos a mirar la página, mira. Paper versus Zombies. Sirve para hacer todos estos animalitos en papel. Por ejemplo, podemos hacer esta estrella. Podemos hacer, mira, podemos hacer el zombie futbolista. Podemos hacer un Bon Choy, mira, aquí está el casco, un Bon Choy, este, tan chévere, Bon Choy. A ver, ¿cómo se descarga? Por ejemplo, si yo quisiera hacer este, aquí encuentro... ¿Cómo se llama la página la que está mostrando? O sea... La de los animalitos, se llama Creative Park de Canon, pero se encuentra escribiendo Papercraft. Yo te mando todos los enlaces, tranquila. Mira, para descargar esta, simplemente le dan clic acá donde dice Bon Choy PDF y están las piezas. ¿Esa cómo se llama? Mira, aparecen todas las piezas de esa planta, de Plantas versus Zombies. Esta se llama Paper versus Zombies. Paper versus Zombies. Mira, podemos hacer el rabanito, mira, podemos hacer esta otra, o podemos hacer este rábano, mira. Profe, y podemos hacer esos muñequitos. Sí, ¿sí? Mira. Si estuviéramos en el juego. Mira, sí, mira, está el zombie, podemos hacer el zombie. Ah, no, este es el gorro. Pero se puede hacer el zombie, mira, ahí están los, está el zombie, están los pasos. Zombie cono, profe. Sí, entonces mira, está el zombie para... Aquí está la cabeza. Mira que yo lo jugaba. Sí, mira, está por partes. Está la cabeza. Pueden ver. Se me salió. Bueno, están todos los imprimibles y no tiene problema. Pueden descargar cualquier animalito. ¿No vale nada? Mire, no vale nada. Mire, está este también. Sí, saben este cuál es, ¿no? Los que han jugado. Sí, profe, el que dispara. Sí, se dispara, mira. Y descargan los imprimibles. La florecita. Mira, y descargan esto y lo recortan y lo arman. Listo, hay otra página muy chévere que encontré. Profe, antes de que nos muestre la otra página, ¿eso con qué se pega? Ah, bueno, muy buena pregunta. Preferiblemente imprimirlo a color. Se puede pegar con silicona fría o con colbón. Con colbón es fácil y queda más chévere. No lo hagan en hojas de papel, sino háganlo en cartulina. En cartulina queda muchísimo mejor. Y traten de hacer algo facilito. Profe, yo le imprimo en un papel especial que parece cartulina. Eso. La otra... La otra página, les voy a mostrar la última opción, se llama Paper Replica. Pero esta está... Yo la imprimo en hoja normal y después lo pego en cartulina. Exacto, sí, también puede ser. La última página se llama Paper Replica. Aquí lo voy a poner grande, esta es la otra página, Paper Replica. También en esta página hay bastantes cosas chéveres para hacer. Por ejemplo, les voy a mostrar algo muy chévere para hacer en esta página. En esta página podemos hacer lo siguiente.
En Paper Replica, en la parte izquierda, nos sale como un menú. Espérate que no me salió acá. Paper Replica se llama la página. Y podemos hacer, mira, aquí en la parte derecha sale como la categoría de lo que podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacer un dibujo de Disney. Por ahí yo vi algo que había de Disney. Transformers. Yo quisiera hacer un dibujo de Disney. Voy a mirar porque no lo encuentro. Mira, películas de Disney. Disney Movie. Se las voy a mostrar acá, mira. Disney Movie. No sé cómo mirar las de Disney. Vamos a mirar las de Disney a ver qué hay. Entonces, en Disney Movie, de películas de Disney, aparecen los siguientes. Vamos a mirar. Aparece un helicóptero. Aparece Baymax. Aparece el avioncito de la película Aviones. Aparece Mike Wazowski. Bueno, vamos a mirar alguno de estos. También hay unos muy chéveres para hacer. Mire, está Winnie Pooh. Está el carrito de Cars. Ya vamos a mirar algunos. Está Woody. Para niños y adultos. Está Woody. Vamos a mirar qué más hay. Hay muchas cosas. Estos modelitos, bueno, vamos a mirar si es tan fácil. Mira, está la niña, no me acuerdo cómo se llama. Boo. Está Boo. Está la vaquerita, mire, está. Está Boo. Bueno, hay unas que están, no están tan fáciles de hacer. ¿Cómo las descargan? Les voy a mostrar cómo se descargan. Bueno, vamos a mirar la página 6, a ver qué más hay. Lo que pasa es que aquí nos pide una contraseña que ya les voy a decir cuál es la contraseña. La casa de App. De App. La casa de App. Esto no sé qué será. Ahí hay un robot de la guerra. Mira, está Wally. Wally. Será Wally. Pero ojo, hay unos modelos muy difíciles acá. Mira, está Wally. Está Star Wars. No sé qué películas, pero son de películas. ¿Para que uno lo arme? Sí, ya te digo. De la película de Wally. Ah, mira, todos esos robots. Mira, ahí sale Wally también recogiendo un extintor. Bueno, vamos a mirar alguno. Vamos para la página 2, que estaban unos como facilitos. Entonces, por ejemplo, Mickey Mouse. Entonces sale Mickey Mouse. Entonces, mira, está Olaf. Olaf también, mira, está Olaf. Vamos a mirar Olaf. A ver, entonces, vamos a mirar Olaf. Le decimos leer más. ¿Sabes qué pasa con esta página que está en inglés? Entonces, aquí nos sale Olaf y nos muestra las instrucciones para armarlo. Mira, chun, chun, chun. Este está facilito y está muy bonito de hacer. ¿Lo podemos hacer para Paypal? Sí. Sí, entonces. Bueno, pero ya lo miramos un momentico. Te va a mostrar dónde lo pueden descargar. La descarga. Listo, pilas. El PDF tiene una contraseña. Ay, se me torció. Espera un momentico. La contraseña aparece acá. Mira, dice password. El password es paperreplica.com, de todos los archivos que descarguen de esta página. Y aquí aparece la descarga. Mira, aquí está la plantilla en papel para descargar. Entonces le dan clic y les va a pedir la contraseña. Entonces yo la voy a copiar. Le dicen a su papito que les ayuden a copiar esa contraseña. Abren el archivo en PDF. Ahí se está. Cuando ustedes lo elijan, tienen por allá abajo que darle clic en un botón que sí aceptan. Se los voy a mostrar. Tienen que decirle aquí que sí aceptan. Acá en esta opción. Y oprimen el botón. Y ahí ya se descarga. Aquí ya se descarga el archivo. Mírenlo. Acá quedó abajo. Ahí se lo marqué. Lo abren. Dime. Todo eso. Todos los enlaces. Todos los códigos. ¿Cómo se llama la de Pokémon? Paper Pockets. Mira, aquí está el imprimible del muñeco de nieve. Están las manitos, están los ojitos, la nariz. ¿Cómo se llama esa página? Esta página se llama Paper Replica. Mira, aquí está.
Uy, no te escucho, no te escucho, ¿me repites, por favor? Que después de que estemos ahí, ¿cómo hacemos para que se salga la? Cuando busquen el muñequito, tienen que buscar la descarga. Mira, voy a buscar otro muñequito y les muestro. Profe, ¿qué te toca? No te escucho, no te escucho. Ya se nos va a cortar la comunicación. ¿Vas a poner el video ese? Profe, ¿hoy va a haber tarea? Sí, hoy va a haber, voy a poner esta tareita, pero les voy a poner. Profe. Muchas tareas, mira, Mickey Mouse está bonito. Ay, me encanta Mickey Mouse. Profe, déjame quitar tareas. Profe, tú no me vas a hacer evaluación. Nos llenamos de tareas, profe. Profe, ¿tú sí. nos vas a hacer sí, voy a hacer. De sí, sí, voy a hacer, sí voy a hacer. Profe, puedes buscar papel cuad y le das en el primero y te salen muchas cosas. Listo, chiqui, se nos va a desconectar, nos volvemos a conectar, ¿vale? Ok. Se va a desconectar en 5. 1, 2, 3.